Hola, buenos días. Pues vamos a hablar un poco de pintura, ¿vale? El mensaje de esta presentación es que la pintura es un material de construcción. Que lo tengáis en cuenta y que os sirva a la hora de proyectar y a la hora de controlar obras, qué parámetros son importantes a la hora de evaluar una pintura. Que podáis comparar. Se me oye muy alto, ¿no? Era para despertar un poquito. ¿Qué es el marcado C? Aunque esto lo pasaremos muy, muy rápido porque entiendo que ya se ha tratado en alguna de las ponencias anteriores, pero me sirve para enmarcar la pintura dentro del entorno en el que estáis habituados vosotros, de marcado C, código técnico de la edificación, etcétera, etcétera. Y esto me sirve de apoyo para explicar, pues, lo que hemos comentado hace un minuto, ¿no? ¿Qué propiedades le tenéis que pedir a una pintura? ¿Quiénes somos? Bueno, como me acaban de presentar, formo parte de AkzoNobel. ¿Quién es AkzoNobel? AkzoNobel es el primer fabricante global o mundial de pinturas. Es una empresa de origen holandés, pero que tenemos representación en todo el mundo. Bueno, aquí hay datos. Tan solo para atestiguar que lo que estamos diciendo no es ninguna fantasmada que habitualmente se pone en las presentaciones, ¿no? Sino que a nivel de facturación pues somos el número uno mundial, ¿no? Pero básicamente hay tres grandes grupos, como podéis ver en este circulito de aquí, que sería pintura decorativa o arquitectural, que sería lo que estamos tratando hoy, y luego otro gran grupo que sería lo que se llama performance coatings, que sería pintura para pintar barcos, aviones, a el coche en vuestro taller, a pues cualquier cosa que os imaginéis que se puede pintar, ¿no? Y luego nuestros primos segundos, que sería la división de especialidades químicas. Si bajamos el zoom y nos acercamos, podemos decir que AkzoNobel sería la empresa madre y las marcas a nivel de pintura arquitectural pues sería Procolor. ¿Cómo llegamos nosotros al mercado? Pues llegamos a través de lo que llamamos centros Procolor, que os pueden atender a vuestras inquietudes, porque tenemos más de 200 ubicados en toda España, y os he puesto a título de ejemplo nuestros tres distribuidores en la zona de País Vasco, que es Gicasa, Tavira Color y San Ignacio Color. Muy bien, pues vamos a entrar al detalle, que es el marcado CE, ¿no? Como sabéis, simboliza la conformidad tanto de los productos como del cumplimiento del fabricante respecto a aquello que estamos diciendo que tiene o que cumple este producto. Al final, el origen de marcado CE, que como sabréis significa conforme a exigencias, no es nada de comunidad europea ni nada por el estilo, es conforme a exigencias. Sí que es verdad que tiene ámbito europeo, pero se marcan unos mínimos a cumplir, sobre todo enfocado a requisitos de seguridad y salud, ¿vale? Y que pueda haber una libre circulación de productos en toda la comunidad europea cumpliendo estos requisitos esenciales, ¿no? Generalmente estos requisitos están especificados por unas normas armonizadas o unos documentos DITE, esos son llamados documentos de idoneidad técnica. En lo que pertoca a nuestro mundo, al mundo de la construcción, pues evidentemente tiene una importancia vital desde el momento en que el propio código técnico de la edificación pues exige que aquellos materiales que tienen marcado CE es de obligado cumplimiento o sea, los que están en construcción en una obra y hay la norma o el DITE como para poder tener marcado CE en la obra tienen que llevarlo. Tienen que ser estos los escogidos. Aquí hago una pausa porque, como hemos dicho dos diapositivas anterior, siempre tiene que haber una norma detrás. Es decir, no podéis pedir un material que tenga un marcado CE si no hay una norma detrás. Porque no es que el fabricante no os lo quiera dar o no ha hecho los deberes, es que no hay una norma detrás como para que pueda regirse por unos requisitos. Con lo cual, por ejemplo, luego veremos, en pintura hay algunas pinturas que sí que deberéis exigir marcado CE en obra,
o en vuestra memoria técnica, pero hay otras que no tiene sentido que lo pidáis, porque es que no hay regulación detrás, con lo cual no quiere decir que en el futuro la haya, pero ahora no. Si vamos, hemos dicho desde el zoom de más atrás, nos vamos acercando más, a nivel de pinturas, el marcado C es optativo en sistemas de impermeabilización con pintura, con lo que también se llama membrana líquida, que es una pintura con mayor o menor grosor. Los productos para protección contra el fuego a día de hoy es optativo. O sea, puede haber en el mercado pinturas de estos dos tipos que tengan marcado CE, pero no son de carácter obligatorio. Lo que sí que es obligatorio son aquellas pinturas para señalización de tráfico. Y lo que vamos a destinar la presentación de hoy, que es aquellos productos y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón, ¿vale? Pintura para fachadas, podemos decir, ¿no? ¿Cuál es la norma que rige que tanto el producto como el fabricante esté dentro de lo que marca marcado, para poder poner marcado C? Sería la norma UNE en 1404/2. ¿Vale? Ese es el marco normativo que está rigiendo que una pintura para fachadas tenga marcado C o no lo tenga. Dentro de esta norma hay una definición, clasificación de las pinturas, hay de muchos tipos. Podéis clasificar las pinturas por el tipo de composición que tiene o el tipo de soporte que va a pintar, pero la norma, como esta norma es específica para estructuras de hormigón, hace una clasificación basada en podemos decir, recubre el substrato, el hormigón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, define impregnación hidrófoba, impregnación y revestimiento. ¿Qué es cada una de ellas? Pues pongo un dibujito que está extraído de la propia norma, pero es muy fácil de entender. La impregnación hidrófoba lo que hace es aquellos poros del hormigón no están totalmente cubiertos, sino que crea una película muy fina. Esto es un corte seccional imaginario, ¿no? Difícilmente podríamos ver la micropelícula que está dejando la impregnación rodeando la silueta de los poros. Pero bueno, es para que sea gráfico, ¿no? De menor a mayor micraje, podríamos decir, tendríamos impregnación hidrófoba, impregnación, en la cual ya la mayoría de los poros están rellenos, ¿vale? Pero no deja película en el soporte. Y, por último, sería un revestimiento, que sería aquella capa protectora que no solo está rellenando aquellos poros del hormigón, sino que deja un grosor de película encima del material. Bueno, hasta ahora hemos definido tres grandes grupos. Claro, estos tres grandes grupos tendrán, o la norma le exige unas características u otras. Básicamente, como antes comentaba, en mi formación, yo soy químico, con lo cual a veces la cabra tira para el monte, ¿no? Y me voy, no vais a ver ninguna reacción, ninguna formulita, pero sí que quería tan solo apuntar que cualquier pintura consta de cuatro grandes ingredientes. Uno sería el polímero o la resina, se le llama polímero, resina. Al final, la palabra más técnica sería un polímero, que da la estructura a la pintura. Luego sería un gran grupo que se le llama pigmentos y cargas. Sería todo aquello que es, podríamos decir, sólido, ¿vale? Que está en la pintura y que no está disuelto, sino que está sólido. Pueden ser pigmentos para dar color o pigmentos para dar funcionalidad, como podrían ser los pigmentos anticorrosivos que llevan las pinturas para metal, por ejemplo. Un tercer gran grupo sería el disolvente. El disolvente puede ser agua, pinturas base agua. Normalmente para fachadas estamos hablando de pinturas base agua, aunque también las hay base disolvente y tienen un uso específico y muy reconocido en el mercado. Y el cuarto gran grupo, que podríamos decir que va en menor proporción en la fórmula, pero que da aquel plus
de calidad a un producto, que son los aditivos. Aditivos antimo para evitar patologías que hemos visto esta mañana, aditivos que son antiespumantes para evitar que cuando se pinta a rodillo creen burbujas que creen deformación después en la película. Hay aditivos con muchas diferentes prestaciones. Dependiendo de la combinación que tengáis de estos cuatro componentes, primero se puede definir, poder clasificar entre una impregnación o un revestimiento, y además dentro de cada revestimiento pues definirá una pintura u otra. Dependiendo del polímero que tengas, pues una pintura será mejor o peor, dependiendo no solo del tipo de polímero, sino de la cantidad de polímero que lleva, ¿no? Entonces, todo esto, yo voy diciendo algunas. Es imposible en 45 minutos que salgáis de aquí con una, como podríamos decir, con una especialización en pintura, pero sí que me gustaría que al menos cosas básicas sí que se os quedaran, que es, primero, para comparar en pintura hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, el mundo de la pintura a veces es un poco sui generis. Entonces, os doy argumentos como para que vosotros podáis discernir. Pero cantidad de polímero sería una característica esencial, y tipo del polímero de cada pintura, ¿no? Esto es lo básico, ¿no? Vuelvo otra vez a lo que comentábamos. ¿Cómo conseguimos el marcado CE? Pues básicamente se hace una caracterización de la pintura. Pongo aquí la lata de pintura, pues al final lo que se aplica es lo que va dentro, aparte de toda la normativa que hay detrás. Si nos vamos al mundo real, lo que se hace es pintar con una pintura que va en un bote, y que lo que va en ese bote se hace en una fábrica. Aquí he puesto la fachada de nuestra fábrica, aunque veáis que el logo es de Brugger, que es la marca que está destinada al uso del bricolaje, que podéis encontrar en el Leroy Merlin y en la droguería del barrio, pero sí que os quería presentar esta fachada para que veáis. Está pintada con el producto que tenéis al lado, que es un ProAcryl de color azul bastante llamativo, ¿no? Bueno, a lo que iba, tanto el producto como la fábrica, el producto en sí para caracterizarlo y la fábrica siendo auditados cada año, nos permite poder nosotros en nuestro caso y los fabricantes que tienen en el mercado pinturas con marcado CE, poder tener esta adecuación a la normativa. Voy un poco al detalle de esto, ¿eh? Ahora, los ensayos. O sea, yo estoy utilizando la norma o el marcado CE como excusa para hablar de pintura, ¿no? Entonces, cuando en el marcado o en la norma 1504/2 nos piden caracterizar la pintura, lo que nos está pidiendo es características básicas de la pintura, como son. Primero, bueno, los ensayos de identificación serían cantidad de cada uno de los componentes. Pero además, lo que es muy importante son los ensayos de prestaciones, ¿vale? Los ensayos de prestaciones para una pintura de fachadas en el foco del marcado CE, que como hemos dicho es para focalizado en la seguridad, ¿no? Son básicamente estos tres características o estos tres ensayos. Uno es impermeabilidad al agua líquida, otro es permeabilidad al vapor de agua y otro tercer punto es anticarbonatación o la dificultad de difusión de gases desde la atmósfera al interior. Todo esto al final, ahora vamos a ver uno por uno qué son los valores que marca la norma, pero al final la idea que se os tiene que quedar es, además en ponencias anteriores también se apuntaba, lo que hay que permitir en una fachada es que la fachada tenga podemos decir que sea como la piel humana, ¿no? La piel humana es totalmente impermeable al agua, gracias a Dios, porque si no estaríamos, la vida no sería viable, pero tiene una permeabilidad de vapor de dentro hacia afuera, ¿no? Pues la fachada de un edificio tiene que comportarse de la misma manera, tiene que ser impermeable al agua líquida y tiene que ser permeable al vapor. Todo esto, todos los valores que vamos a ver ahora, son fruto a su vez de una teoría que fue formulada en los años 60 por un científico alemán que se llamaba Helmut Kunzel, que dio lugar a lo que se llamaba el teorema de Kunzel, que es algo tan sencillo como que la cantidad de agua
que es evaporada por un edificio tiene que ser mayor que la cantidad de agua que ha sido absorbida del exterior. La idea es, si tú quieres mantener una fachada seca, tiene que permitir que haya más evacuación de vapor de agua que la cantidad de agua que entra. Esto hizo una, sabéis cómo son los alemanes, multitud de ensayos empíricos con edificios experimentales que después fueron ratificados con teorías y con ensayos más de gravimetría y tal, pero dio lugar esos ensayos que se hicieron en los años 60 a los valores que vamos a ir viendo ahora, porque de concepto es muy fácil de entender, ¿no? Que para que una cosa esté seca tiene que evacuar más que lo que entra, ¿no? Pero él le puso nombre y apellido y números. Empezamos por la permeabilidad. Yo quería hablar del agua primero, vale. Pues hablamos primero del agua y luego voy al CO2. Como hemos dicho, permeabilidad al vapor de agua. La norma, o sea, la UNE 1504/2, especifica que para que tú tengas marcado C, tienes que tener una pintura que esté con un SD inferior a 5 metros. Ya, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? SD. SD lo vais a ver tanto en este ensayo como en el ensayo de permeabilidad al CO2. SD, no sé si estáis familiarizados con este concepto, es un concepto que lo que determina es una capa de aire imaginaria equivalente, en este caso sería de inferior a 5 metros. Es decir, la fachada o el revestimiento, la pintura que nosotros ponemos, tiene que ser tan fácilmente favorecedor a que salga el vapor de dentro hacia afuera como si hubiera menos de 5 metros, ¿vale?, de aire. O sea, lo que traduce es un valor de gramos de vapor por metro cuadrado y día, que sería esta columna del medio, lo traduce a algo más quizás tangible, a capa equivalente de aire. Entonces, cuanto más alta sea esta capa de aire, significa que la pintura más le cuesta salir, ¿vale? Bueno, perdón, el vapor más le cuesta salir por esta capa de pintura. Luego lo veremos en el concepto de permeabilidad al CO2 y lo volveré a repetir porque a veces este concepto es un poco espeso, ¿no? Bueno, la idea es, marcado CE te marca una capa equivalente de aire inferior a 5 metros, es decir, cuanto menor sea esta capa de aire equivalente, significa que la pintura es más permeable al vapor, ¿vale? Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿vale? Y lo que hemos comentado después es que, a su vez, no tan solo tiene que ser muy permeable al vapor de agua, sino que tiene que ser muy poco permeable al agua líquida, o lo que es lo mismo, impermeable, ¿no? Entonces, en este caso, te especifica que tiene que tener una categoría W3, que sería, pues, inferior a 0,1 kilos de agua por metro cuadrado y la raíz de una hora, ¿vale? Por eso normalmente todo el mundo se refiere a la característica esta de W3, es decir, permeabilidad baja al aire, al agua de fuera, al agua líquida. El otro tercer punto, voy hacia atrás. Ahora hemos hablado de agua, ¿vale? Porque es uno de los principales agentes que afecta al hormigón, o como hemos visto esta mañana también, a la piedra, a los soportes pétreos. Entonces, esta pintura que ponemos tiene que proteger, pero además tiene que ser impermeable al agua y muy permeable al vapor de agua, de dentro hacia afuera. Pero, claro, la fachada también está en contacto continuo con la atmósfera. Como sabéis, en la atmósfera hay oxígeno en un 21%, ¿vale? Pero también tenemos CO2, y también tenemos nitrógeno de manera natural, pero en cascos urbanos o muy industrializados también tenemos gases como son los NOx o SOx, hemos visto antes también, que son gases contaminantes. Bueno, la norma exige una limitación para que la pintura que pongamos tenga una característica que evite la difusión, sería la palabra técnica, la entrada de CO2 del aire desde el medio ambiente, desde el aire hacia el hormigón. Entonces, la película de pintura tiene que
facilitar que la entrada de CO2 no sea fácil. ¿Por qué? Bueno, el CO2, ¿qué le pasa? El CO2 es un gas que es ácido, ¿vale? El CO2 más agua es ácido carbónico, es ácido. Si os acordáis de la química de hace muchos años, un ácido más una base, o un álcali, da sal más agua, ¿no? Esto era básico, o era esencial, podríamos decir, ¿no? Básico, ¿no? Si tenemos un gas que es ácido, como el CO2, si entra en contacto con un álcali que está en el hormigón, que está en forma de cal muerta, un hidróxido cálcico, se forma la sal, que sería el carbonato cálcico, y agua. ¿Qué pasa con esto? Primero, estamos cambiando la estructura de hormigón. Nosotros queremos cal muerta y tendremos carbonato cálcico. Y lo que es importante también es que al entrar este gas que es ácido, está consumiendo alcalinidad, entonces lo que hace es que el pH del hormigón baja. El hormigón armado, como sabéis, pues tiene el varillaje de acero y lo que está favoreciendo si el pH baja es que haya oxidación del varillaje del hormigón armado. Cuando hay oxidación, a ver, llegar a tener defectos estructurales por que esta corrosión degrade el varillaje, a mí se me antoja extraño porque el diámetro del varillaje es suficientemente grande como para evitar esto. Pero el daño colateral es que los óxidos de hierro tienen un volumen casi del triple que lo que tiene el hierro metal, con lo cual, si se oxida el varillaje, aumenta su volumen y, como hemos visto antes, siempre que hay una expansión de masa confinada, al final acaba degradando y lo que acaba siendo el fruto de la, podemos decir, carbonatación, que es el fenómeno este, es degradación y desprendimiento de masa del hormigón. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que esta capa de pintura sea, podemos decir, totalmente aislante del CO2 de la atmósfera, ¿no? Esto que he dicho del CO2, que está regido por norma, también pasa con los gases de nitrógeno y de azufre propios de la combustión, ¿no? Son también ácidos, son más ácidos que el CO2, y entonces este proceso pues aún acrecenta el posible problema o patología, ¿no? Entonces le pedimos, como veis, bastantes cosas a la pintura, que sea impermeable, que sea impermeable al agua líquida y que además no entre CO2 para evitar carbonatación. Como hemos dicho, esto sería el gran, podríamos decir, punto para tener el marcado C, pero a su vez el marcado C lo que nos obliga es a tener un control de producción en fábrica para que de alguna manera el usuario final siempre obtenga la misma calidad de producto, con lo cual sufrimos unas series de, digo, sufrimos, bueno, auditorías que evalúan cuáles son los sistemas de producción, de control de calidad, etcétera, etcétera, para que ese marcado CE que está en nuestra lata de pintura pues sea de manera consistente y no solamente para pasar los ensayos que nos hace el laboratorio externo de turno, ¿no? Entonces, al final, todo esto se traduce en que la empresa, el laboratorio externo te da este certificado, tanto para las características de tu pintura como para el control de producción en fábrica. Y al final esto se traduce en que se puede poner o se debe poner. Esto sería una foto de una lata, marcado CE, con la normativa que lo rige y en las fichas técnicas también podéis encontrar marcado CE, la norma que lo rige y el uso para el cual está certificado, ¿no? Ejemplos de esto, bueno, pues podéis, claro, evidentemente pongo los de mi casa, ¿no? Pero pues hay diferentes en el mercado y en diferentes, tanto en impregnaciones como en los revestimientos. Aquí podéis ver que hay, bueno, podéis ver, aquí hay diferentes tipos de nombres comerciales. Lo que quería poner de manifiesto es que, por ejemplo, en estos acabados los hay tanto de base agua o base disolvente, con lo cual la norma no especifica materiales o ingredientes, sino que especifica prestaciones. Entonces, tú para obtener estas prestaciones, puedes, de aquellos cuatro ingredientes que hemos dicho, puedes combinarlos
para poder llegar a estas prestaciones con proporciones diferentes o incluso con materiales diferentes, con polímeros diferentes o con disolventes diferentes, ¿no? Para cerrar, me quedan 4 minutos, creo. Ah, no, he empezado el cuarto, ¿no? O sea, vale, pues entonces tendremos más tiempo para preguntas. Me gustaría cerrar un poco la presentación con cuáles son, bajo nuestro entender, los 4 pilares básicos de la protección de fachadas, ¿no? Uno sería la prescripción, ¿vale? Es decir, la mejor pintura del mundo aplicada en el soporte que no le toca o de la manera errónea está condenada al fracaso. Eso es de perogrullo, pero a veces, bueno, pues cuesta de entender. Entonces, entendemos nosotros que la prescripción es básica para que el éxito esté como mínimo asegurado a priori. Luego siempre hay problemas, pero de entrada hay que aplicar la pintura que toca en el soporte adecuado y de la manera que corresponde. Y aunque parezca pedante, pero los que más sabemos de pintura somos los fabricantes de pintura. Entonces, por favor, exigirles a los fabricantes de pintura que os hagan prescripciones para vuestros edificios, ¿vale? ¿Por qué digo esto? A veces, comparando por precio o comparando por un anuncio de internet o una ficha técnica que nos ha caído encima de la mesa, a veces se pueden llevar conclusiones erróneas, ¿no? Entonces, lo ideal es que vayan a una obra, que prescriban qué producto es el más adecuado, por qué y por qué no. Lo que se debería hacer es una prescripción técnica y por escrito. Otro gran pilar para nosotros es el color. Puede parecer un poco más del mundo de las flores y de la estética, pero el color en las fachadas es muy importante. De hecho, uno de los proyectos que habitualmente podemos hacer nosotros son estudios cromáticos, que no es nada más ni nada menos que, si tenemos que rehabilitar un edificio, hacer una cata y llegar al color original de ese edificio, haciendo delaminaciones de capas de pintura, para que haya una armonía cromática en un barrio o incluso en un pueblo, ¿no? Bueno, podemos decir, el ejemplo más emblemático sería el plan de color que hicimos de la ciudad de Barcelona, que sobre todo en el Sánchez o en la parte de edificios más emblemáticos del renacentismo, pues se definieron una paleta de colores, porque estaban originariamente diseñados así y para que no cada uno pinte con el color que quiera, ¿no? Otro gran pilar para asegurarnos de una protección efectiva de una fachada son exigir una garantía del producto, exigir al fabricante que no os, perdón por la expresión, que pegue un pelotazo, ¿no? Que venda la pintura y que se olvide, sino que haya un cierto compromiso detrás de que la pintura que os ha suministrado sea la adecuada para aquella obra que estáis proyectando o que vais a ejecutar, ¿no? Y por último, pero no menos importante, que realmente es la clave de todo, el producto, que el producto sea de calidad y que tengáis las herramientas o los conocimientos para poder escoger un producto de calidad y que cumpla, pues como mínimo, si es para protección de fachadas de hormigón, ya sabéis que es de obligado cumplimiento que cumpla aquello que marca la norma que hemos visto, la 1504/2. ¿No? Y yo creo que con esto ya acababa mi presentación. Me han sobrado unos cuantos minutos. Si tenéis alguna consulta, alguna pregunta o algún tema que no ha quedado claro y que queréis que lo vuelva a remarcar, encantado. Como todavía estamos gastando de tu tiempo, te añado una pregunta. En los 4 pilares yo diría que falta uno, un componente de la pintura colocada, el factor humano. Bueno, eso es. ¿Dónde está el aplicador? Exacto. Bueno, como se decía habitualmente, me gusta que me hagas esta pregunta porque indudablemente, además, dentro del departamento que dirijo recogemos todas las reclamaciones técnicas, que no hay muchas, pero que alguna hay. Y os puedo decir que si no, bueno, diríamos el 90% de los casos es debido a una mala aplicación de los productos. Lo que decía, el producto mejor del mercado mal aplicado es un fracaso.
¿Qué podemos hacer con esto? Formar. Nosotros tenemos un proyecto que es crear una red de pintores homologados, que lo que hacemos es que conozcan, porque claro, seguramente lo conocéis, este sector también son muy reacios a los cambios. ¿Y qué me va a contar a mí este que llevo yo 30 años pintando y me vas a decir, ¿no? Bueno, esto lo estamos cambiando, tratando más de tú a tú con el pintor y de alguna manera no dando clases magistrales, sino exponiendo, oye, que las cosas cambian, que tienes que tener en cuenta que la tecnología tiene que ser aplicada así, así, así. Y para nosotros es básico, ¿no?, que el pintor, el aplicador, conozca todo el portafolio de productos, cómo se aplica cada uno de ellos, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene el otro, que hable de precio, pero de euros por metro cuadrado, no de lo que vale un envase, porque si vamos por ahí estamos también en falso, porque este sector nuestro, que en España, según ASEFAPI, que es la Asociación Española de Fabricantes de Pintura, hay más de 500 fabricantes de pinturas. Puedes imaginar que los hay de buenos y legales y de medio pelo y de un garaje con un pequeño mezclador, ¿no? Entonces, ¿Cómo se puede comprobar la calidad de la pintura colocada, puesto que son, digamos, superposiciones de capas, de actuaciones, de preparación del soporte, imprimación, de cosas que no ves al final, porque el que va a recepcionar la obra, empezando por el director y terminando por el aparejador y terminando por el promotor, al final solo ves el acabado de la pintura, de la cual incluso solo acabas viendo prácticamente el color, como sí. Mucho en una fase previa has podido ver el bote, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que todo ese proceso de preparación del soporte tal se ha hecho bien? Aquí lo más efectivo es el paso este de la prescripción. El paso de la prescripción no tan solo es ir a la obra, porque es muy importante ir a la obra antes, prescribir qué le pasa, cómo actuar, sino también hacer un seguimiento de esta obra y que se está haciendo conforme a los pasos que hemos prescrito y el informe final de ejecución de obra, ¿no? Esto sería los pasos previos ideales. Cuando el mal ya está hecho, como tú bien dices, ¿cómo puedo saber yo si una pintura es de mayor o menor calidad si cuando voy allí la veo de color, no sé, teja, ¿vale? Y si me ponen al lado una pintura de medio pelo, podemos decir, y es de color teja, a mí me es difícil, ¿no? ¿Para qué negarlo? Es verdad. A veces tan solo vemos el color y si nos hemos perdido todo el proceso, nos la pueden haber colado por desde... Que la clave es acreditar al profesional. La clave es acreditar al profesional y hacer el seguimiento. Sí. Pero dentro de la acreditación del profesional habría que ver su cualificación técnica y casi también moral, ¿no? También, sí. Vale. En este proyecto de pintor homologado, en este caso el pintor homologado por Procolor, la idea es, nosotros os damos estas herramientas, queremos formaros, queremos que seáis legales porque vamos a poner nuestra confianza en vosotros. Es una relación en el momento en que descubrimos que alguno de ellos es un piratilla, pues evidentemente lo apartamos. Pero es un, bueno, tengo familiares, aplicadores, pero es un sector un poco complicado. Los hay de muy buenos y muy cualificados, pero en tiempos como los que corren aún hay que estar más cuidadoso encima y la fase de seguimiento y la de preparación de la prescripción y el seguimiento es básico, porque incluso haciéndolo nosotros nos encontramos que en obra, oye, pero si es que te puse por escrito que tenías que poner este producto dos capas y ¿por qué me das una y otra diluida y no has puesto la imprimación? No, porque ya sabes que, oye, que me piden que rebaje la comunidad de propietarios. Y hay que ir encima. Entonces, hay que decir, bueno, pues que sepas que si no sigues lo que está prescrito, no te vamos a dar garantía del producto. Y es un poco, a veces tienes que jugar con la amenaza. Y entonces, bueno, pues baja del burro y lo hace como tiene que hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, a posteriori, el poder definirlo, bueno, a ver, si hay una patología clara y hay un defecto, pues podemos, pues incluso, pues esto, coger una cata, traerla al laboratorio y ver primero si realmente ha puesto lo que nosotros le hemos dicho o incluso a veces nos hemos encontrado que es que han reclamado y el producto no era ni nuestro. Pero bueno, si cuela, cuela. Bajo el saco a veces de la empresa grande, la multinacional, que todo cuela,
pues intentan colarlo, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado que en algunos casos se reclama cuando la pintura no era ni nuestra, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas técnicas también, bueno, pues para ver si hay temas pero estos serían casi más... sí, podría ser un claro ejemplo, sería, pues no sé, cuando se hace... Hay que esperar que el fraguado del hormigón pues sea pues 28 días, ¿no? Porque si no, el pH es demasiado alto, cerca de 14, y esto puede degradar la película de pintura. Bueno, pues en este caso sí que podemos ver cuál es el pH in situ, como hemos visto antes, con tiras de pH o incluso con fenolftaleína para ver si es con el pH, si se ha esperado el tiempo, porque a veces con las prisas no se espera el tiempo que tiene que fraguar el hormigón, el pH es muy, muy alcalino y entonces degrada la película de la pintura. O sea, en según qué casos sí que podemos a posteriori hacer ensayos para ver cómo se ha hecho, pero primordial y para evitarnos sorpresas, porque claro, mal, en este caso el mal ya está hecho, ¿no? Sería primero una buena prescripción y un seguimiento de la obra. Muy bien, Héctor, pues muy agradecidos. Terminamos esta ponencia y continuamos con la última.